buenas tardes, muchísimas gracias por darme la entrevista. El día de hoy se logra un evento más, vemos que está la señora de Echeverría, vemos que han venido. Quisiera que nos platicara qué se trató el evento el día de hoy. Fue una conferencia de prensa donde están convocando actividades dentro del marco del quinto aniversario luctuoso de don Armando Echavarría del 18 al 20 de noviembre. Entonces está basado en eso, va a haber un foro, va a haber una sesión solemne en el Congreso el día 20, una misa por la tarde, va a haber un evento en el Parque Armando Echavarría de Chilpancingo el 18, el 19 y uno en Acapulco, y básicamente en eso ha sido central la conferencia, que este día la familia, amigos, compañeros y miembros del Comité Estatal del PRD hemos dado aquí. Pues muy importante, señor. Con usted como presidente del partido del PRD, ¿qué nos podía informar, qué acciones se van a tomar en esas elecciones que ya se van a anunciar? ¿En estas qué, perdón? En estas próximas contienda electoral. Decirte, primero soy el secretario de Asuntos Electorales, no soy el presidente. Decirte que estamos trabajando, estamos en la ruta de llevar a cabo un proceso lo más civilizado que se pueda. Este 7 de septiembre estamos llamando a la militancia que acude de manera responsable a votar. Solo podrán votar los afiliados, y entonces estamos pidiéndoles que acudan de manera correcta, que vayan a las urnas, que voten y que ellos sean los que definan quiénes van a ser los consejeros y delegados que se van a elegir el 7 de septiembre. Hombre, pues muchísimas gracias. ¿Algo quisieras agregar importante para la ciudadanía? Saludos.